Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más dentro de este su canal. Como ustedes lo saben, mi nombre es Fernando Rosales y soy abogado. Y en esta ocasión nuevamente nos encontramos para hablar acerca del tema de Luis de Llano y lo que pasó con Sasha Sokol. En relación a, a toda esta hecatombe mediática que ya hace aproximadamente cuatro o cuatro meses y medio se desató derivado de una entrevista que sostuvo el mismo Luis de Llano con eh, Jordi Rosado en su programa de YouTube, que seguramente muchos de ustedes habrán visto en algún momento de su vida, y que bueno, a raíz de una serie de declaraciones totalmente contundentes en relación a esta, eh, valga la redundancia, relación que sostuvo con la misma Sasha cuando ella tenía 14 años de edad. Fíjense que ya esta situación la hemos comentado en algún otro momento. Eh, insisto, hace cuatro meses eh, nos sentamos a, a la mesa a hablar varios abogados en el que llegábamos a una conclusión eh, que el día de hoy se va cumpliendo. Primera de ellas, eh, para que entiendan un poco el contexto de todo lo que está pasando, ustedes sabrán que la conducta que cometió Luis de Llano se llama estupro, ¿vale? Eso ya quedó eh, perfectamente superado en esos dos videos que realicé en su momento. Y bueno, esta situación eh, pasó aproximadamente en los años 80. El código penal aplicable para el Distrito Federal de aquella época era totalmente distinto. En aquella época también la redacción del mismo artículo que hoy regula el estupro era totalmente diferente al que está hoy vigente. Además de que también en su momento, como lo sigue siendo hoy en día, el delito de estupro son de aquellos delitos que son de querella o que deben de iniciar a través de una querella y por lo tanto admiten el otorgamiento del perdón, por ejemplo, en alguna de las diferencias que hay con las denuncias. Eh, bueno, en esa, en esa misma tesitura que les menciono, habíamos podido deconstruir todo lo que iba a pasar y habíamos concluido que finalmente iba a ser muy difícil o casi imposible que el mismo Luis de Llano... Eh, en ese momento y después de ese acontecimiento que se hizo boom mediático a través de un tuit que pre eh, presentó la misma Sasha Sokol, que a raíz de ello pudiese eh, llegar a la cárcel o pudiese eh, pisar la prisión por la misma conducta. Ahora, esto no significa que esa conducta sea moralmente reprobable, aún no significa que esa conducta no haya sido eh, delictiva. Desafortunadamente, quizá, el diseño del delito, tanto en aquella época como el día de hoy, no le aplicaba específicamente para poder adquirir una pena de prisión derivado de esta conducta. Eso eh, sumamente es delicado que, que pase, pero también naturalmente se debió a que en su momento, pues por una o X causa, no se eh, pudo denunciar por parte tanto de los padres que en ese momento tuvieron que haber representado a Sasha o como por la propia Sasha tiempo después. Esto por la circunstancia que sea, naturalmente no es aducible ni es culpabilidad de la propia víctima porque ella es la agredida. Yo creo que eso ya está más que superado también en, en cuanto a esta temática. Ahora les quiero poner aquí en su pantalla parte del extracto de esta entrevista de la cual les estoy hablando para que hagamos una remembranza y podamos entender a qué eh, eh, palabras fue las que eh, movieron ¿no? eh, el ímpetu de, de la propia Sasha y por la cual se decide a denunciar para que ahora entendamos las nuevas declaraciones a través eh, de Twitter que fueron expuestas por la misma en la que se habla acerca de una demanda, la cual va a ser procedente a través de la vía civil, a la cual vamos a comentar en algún momento en este en este vivo que estamos, pero mientras les pongo esta transmisión, eh, el video. Y quiero que lo vean, naturalmente está difuminado, pero pongamos mucha atención a sus palabras para que podamos entender lo que vamos a leer más adelante de la propia norma. Escuchemos. Yo sí, tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio. O sea, lo admito. Tuve un momento en que convivíamos mucho y estuve muy enamorado de ella. Y un día me dijo nada que ver y nada que ver y se acabó. Y todavía seguimos trabajando 10 años más juntos. Eso te iba a preguntar exactamente ahorita si lo de Sasha había sido real. Pues es que, es que no falta quien te viene a inventar una historia de ese tamaño. O sea, yo ya no quiero ni hablarlo. Me da mucha pena que en, en lugar de hablar de Sasha por lo que es, ahora tienen que hablar de pobrecita, niña. No es cierto, por favor. Pero la realidad, ¿cuál fue? O ¿Así sea, se enamoraron, como dices? No, ella... Yo creo que yo fui el que de repente agarré un afecto por ella. ¿Qué buscaban todas las niñas? Una, una, una especie de imagen paterna. Creo que por ese lado fue. Y tuve un romance. Yo... Bueno, ahí, ahí podemos ver la forma tan malintencionada en la que este hombre pues expresó de Sasha que no había lugar eh, para que esta situación eh, diese cabida a este tipo de comentarios, más aún que al momento de pronunciar estas palabras estás admitiendo cabalmente el cometimiento de una conducta delictiva. Ahora, Aquí hay un tema que ya lo manejé en su momento, pero hay que reiterarlo un poco, y veo que por aquí hay una pregunta que me hace Dulux respecto de que si este delito ha prescrito o no. Bueno, aquí, desafortunadamente, el delito ya prescribió. Fíjense que, a nivel federal, el Código Penal Federal eh, tiene una serie de reformas que el Senado de la República realizó hace unos. Eh, hace algunos meses en la que en ese código penal, que es el Código Penal Federal, los delitos de este tipo de índole sexual cometidos en contra de menores de edad no prescriben. Sin embargo, es diferente la propia legislación, tanto de Ciudad de México como los demás estados de la República, que cada uno tiene un código penal totalmente diferente y que muchas veces llevan redacciones diferentes para los mismos delitos que inclusive también tienen títulos de esos delitos eh, diferentes. Entonces, también tiene que ver con una independencia que tienen los propios estados para poder normar las conductas que ellos crean que son delictivas de la forma que mejor le parezca al órgano legislativo correspondiente. Eh, por esa parte, obviamente, hay una serie de declaraciones que acabamos de escuchar que rompen con el honor, rompen con la integridad de Sasha en su calidad de ser mujer y más aún con la intencionalidad de parte de Luis de Llano de hacerse ver superior que ella y que aprovechándose de esta superioridad que en su momento tenía por la edad, por el trabajo, eh, el ámbito laboral que tenía con ella, pues trata de enaltecerse él por sobre ella. Obviamente en su momento pues ejercía dominio por, por sobre ella, pues era una menor de edad, que hoy en día sigue siendo eh, la misma conducta, pero desde una apreciación de que ella era menor de edad. Y ya usa estas frases, ¿no? Que pobrecita niña, eh, que... No es cierto que es una pobrecita niña, y además eh, dice que, eh, pues, obviamente, las mujeres del tipo, como él lo refirió de la propia Sasha, pues buscan una imagen paternal, prácticamente en la cual buscar resguardo, que es lo que da a entender perfectamente. Y fíjense que aquí eh, en el código penal, perdón, en el código civil de la Ciudad de México que es muy importante que ustedes lo observen ahí en su pantalla, da cabida a lo que se habla ahorita que vamos a leer en el propio tweet. Fíjense que el artículo 1916 habla acerca de lo que es el daño moral. Nos da una explicación y a partir de eso es donde surge esta, este derecho que tiene Sasha Sokol para poder demandar. Eh, una cosa es un delito. Obviamente una cosa es una conducta delictiva que amerita pena de prisión, una multa, etc. Y otra cosa muy diferente es pagar un daño moral derivado de una demanda presentada por la vía civil. Son momentos totalmente distintos. Es como agua y aceite no se pueden combinar y son situaciones que rebasan tanto a una materia como la otra, ¿vale? No se pueden combinar simplemente. Entonces, dicho artículo 1916 habla acerca de lo siguiente, se los voy a leer para que podamos entender un poco el caso. Por daño moral, dice la ley, código aplicable para la Ciudad de México Civil, se entiende la afectación, afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación vida privada, configuración y aspectos físicos o bien la, en la consideración de que sí misma tiene de los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad de una persona en el ámbito físico o psíquico de las mismas personas que mencionaba. Entonces, eh, fíjense que además dice cuando un hecho u omisiones ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararle mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual o como extracontractual. Y dice que la obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme a los artículos 1913, etcétera. Pero ya vimos cuáles son las puertas para poder presentar una demanda en contra de una persona. Y qué bueno que hoy lo estamos aprendiendo a través de esta situación que Sasha Sokol nos pone como ejemplo: que simplemente, si alguien, por ejemplo, en, el, en un ámbito público, se mete con sus sentimientos de ustedes, con sus afectos, como lo mencionábamos, con la creencia, su decoro, su honor, su reputación, o tan solo con su vida privada, inclusive con un aspecto físico de ustedes que tengan o padezcan, o que simplemente que de lo anterior eh, se metan además en una vulneración, en un aspecto psíquico, pues esto va a traer como consecuencia el pago de la, eh, del daño moral y esto puede ser cuantificable de acuerdo a lo que la propia norma establece y de acuerdo a la pretensión con que pueda justificar el demandante. Por lo tanto, esto que estamos viendo eh, no es lo mismo que tuviese que en su momento haber pagado el propio Luis de Llano... por haber cometido la conducta delictiva de estupro... que, insisto, es una situación diferente. Inclusive, si hoy fuese procedente el propio estupro... Podría, podría llevar esta misma secuencia de conductas por las materias que son diferentes al mismo tiempo, es decir, por una parte una demanda en el ámbito civil y por otra parte el procedimiento penal en su contra. Desafortunadamente el delito está totalmente prescrito, aunque a ojos de todos sí se cometió porque el mismo Luis de Llano lo confesó en la propia entrevista que les acabo de, de poner en pantalla. Pero desafortunadamente esta potestad que le beneficia a él por parte de la ley lo hace que se le exima de la persecución del delito. Básicamente esto es la prescripción que por el simple pasar del tiempo ya no se pueda con, eh, continuar o perseguir el delito, simplemente por el pasar del tiempo. Y más aún que la conducta delictiva pasó en los años 80 concretamente. Y que además eh, se tiene un año después de que eh, la persona mayor de edad, que cuando era menor de edad cumple la mayoría de edad, tiene un año para poder denunciar porque es un delito de querella. Entonces, eh, en ese ámbito penal, yo les puedo decir ahora y se los firmo eh, si quieren, como se los dije hace unos meses, que no va a pisar la cárcel la consecuencia de la conducta que a mí me horroriza. Me horroriza que sigamos quizá discutiendo sin que él tenga una consecuencia legal penal derivado de lo que hizo y que todos sabemos que realizó, porque él mismo lo mencionó así. Entonces, bueno, inclusive no es ni tampoco una cacería de brujas en contra de él, ni tampoco es eh, señalar por señalar, porque, insisto, él fue el que confesó esta serie de situaciones. Ahora, bueno, ya que queda claro este aspecto y la diferencia que hay entre estas vías que tenía la posibilidad Sasha Sokol de poder recurrir y que la única viable era el ámbito civil, vamos a pasar ahora. Ahí en su pantalla, a ver este tweet, porque lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, lo vamos a ir a dar lectura para que lo entendamos correctamente. Y fíjense que habla acerca de lo siguiente que fue eh, eh, posteado el día 18 de julio de la presente anualidad a las 7.30. Horas. Y dice lo siguiente: Sasha Sokol, a través de su cuenta totalmente verificada. Respondiendo a los requerimientos de información de diversos medios de comunicación y en nombre de la señora Sasha Sokol, se informa que el equipo legal que la representa inició una acción civil por daño moral en contra del señor Luis de Llanos. Insisto que esta eh, acción legal es la que estamos viendo en el artículo 1916. De ahí se van a agarrar para eh, darle fundamento a su propia demanda. Y además dice que. Se realizó por daño moral en contra del señor Luis de Llano. Dice además que el juicio civil fue admitido a trámite y el señor de Llano ya fue notificado. Esto quiere decir que la demanda fue totalmente redactada, se plasmaron todas las pretensiones y acciones que va a ejercer la parte demandante, que es Sasha Sokol, a través de la representación particular que tiene con sus abogados, naturalmente, y que además ya fue admitida y ya fue notificado el demandado de esta situación. Por lo tanto, pues ahora va a presentar sus excepciones, es decir, va a tener que dar contestación a esta demanda y se va a tener que oponer, ¿no? Naturalmente esto es una contestación de demanda, oponerse rotundamente y argumentar por qué la parte actora o el demandante... No tiene razón en cuanto a sus argumentos, y esto también no solamente va a ser con simple argumentación, sino con pruebas. Va a haber una fase, una etapa de pruebas, de alegatos y todo esto en la que van a poder justificar la, la, las afirmaciones que ellos hagan, y, y realmente va a ser una batalla legal en el ámbito civil. Además, que dice en la demanda: se solicita que los tribunales declaren que existieron conductas ilícitas por parte del señor De Llano que causaron daño moral en diversos aspectos. A Sasha Sokol, y eso es cierto. Si bien, por una parte, el ámbito penal es distinto porque ahí vemos penas de prisión, no propiamente dinero, aquí sí es cierto que en el momento en que se cometió la conducta delictiva, esta misma, esta de la cual nos estamos refiriendo el estupro, era una conducta ilícita. Y realmente tienen un muy buen argumento estos abogados que van a presentar la demanda en contra del propio Luis de Llano y van a tener muchísimas puertas para poder pelear legítimamente esta cantidad de dinero que más adelante vamos a ver que va a ser donada a una propia asociación eh, sin fines de lucro, la cual se va a hacer cargo de la administración de este dinero. Pero es muy viable lo que les estoy comentando. Además que dice, como ella misma eh, o como ella misma refirió, el señor de Llano promovió e inició una relación romántica con ella cuando era una niña de 14 años de edad y como eh, se los decía hace un momento en la parte anterior habla acerca de que esta conducta fue totalmente eh, ilícita como lo podemos ver ahí que se los marco y fíjense si nos regresamos a la propia norma eh, además eh, hablábamos de que eh, cuando en un hecho u omisiones ilícitos produzcan un daño moral. Es decir, la puerta o la entrada a esta demanda es esto, precisamente. Yo creo que no queda eh, duda alguna para todos que somos un público general de que esto fue ilícito. Más aún le va a quedar totalmente claro a un juez civil que la conducta que derivaron estas últimas palabras que pronunció Luis de Llano en contra de la propia Sasha, pues son derivados de una conducta totalmente ilícita, ¿vale? Y también yo quisiera que distinguiéramos esa eh, diferencia que hay. Eh, hay conductas que son ilícitas, pero que no necesariamente son delictivas, y hay conductas que son delictivas y que estas mismas ameritan pena de prisión, ¿vale? Entonces, espero que se distinga esto. Hay situaciones ilícitas en el ámbito civil que no va a conocer el ámbito penal y que por ello tenga que eh, aplicar una pena de prisión eso es una diferencia eh, muy tajante tan es así que en esta conducta ilícita que cometió el propio luis de llanos pues no va a tener como consecuencia la pena de prisión espero que esta parte eh, se entienda y bueno vamos a continuar con lo que les estaba eh, mencionando eh, estábamos en el tweet y decía como ella misma refirió el señor de llano promovió e inició una relación romántica con ella cuando era una niña de 14 años de edad efectivamente ya lo acabamos de ver en un video, esto pasó de esa forma recientemente el señor eh, de llano se ufanó de forma pública de esta relación revictimizando con ello a sasha sokol es indignante que llegue al extremo de reconocer abiertamente la existencia de una relación romántica con una niña 25 años menor en un contexto de total asimetría eh, esto es Creo que totalmente claro. Esto es absolutamente claro. No hay lugar a dudas de que es el propio Luis de Llano que da origen a todo. Yo me atrevería inclusive a decir que si el propio Luis de Llano no hubiera hecho comentarios de este tipo e inclusive no hubiera acudido a la entrevista con Jordi Rosado, no hubiera pasado nada de esto. Por supuesto que no estarían en la situación. A pesar de que la conducta pasó, a, a pesar de que todo esto es cierto, si no se hubiera eh, ufanado y no hubiera hablado tan prepotentemente y con, una, con un aire de, de, de superioridad que los demás, principalmente Sasha Sokol, pues Sasha Sokol no hubiera hecho lo que está haciendo ahora. Y más que todo este merequetengue eh, por una parte mediático eh, sea en un inicio quizá un chisme, quizá sea eh, alguna situación de este tipo, pues ya vimos que tan solo estas palabras están repercutiendo en el ámbito legal. Y esto es lo que nos atañe en este momento. Ver que hay cierto tipo de expresiones, cierto tipo de conductas, eh, cierto tipo de palabras que uno utiliza que si no conoce profundamente lo que uno pronuncia como palabras, se puede meter en un embrollo totalmente legal en el que van a ver detrimentado su patrimonio o su libertad. Es por eso que a partir inclusive de estos videos que hacemos, ustedes vayan localizando qué cosas bajo qué contexto y bajo qué situaciones se pueden decir ¿Y cuáles no? Sin que haya una o con que haya una propia consecuencia legal. Eso es muy importante que ustedes lo vean y localicen para que si alguien se los hace a ustedes, sepan cómo actuar y también tengan toda la noción de que pueden emprender una acción legal, sea la vía penal, en este caso, sea la vía civil. Además, dice Sasha Sokol que el abuso de, eh, de menores es un tema muy serio, por supuesto que esto es así, produce daños tan profundos en las víctimas que en muchas ocasiones tardan décadas en procesarlos para tomar la decisión de denunciar a sus abusadores. Y esto es totalmente cierto, amigos míos. Yo no soy perito en psicología, ni soy psiquiatra, ni soy psicoanalista, ni tampoco estoy eh, con un área de experticia en el ámbito de la mente. Pero lo que sí es cierto, bajo la experiencia que uno tiene de vida, bajo la experiencia de tratar con víctimas de este tipo de delitos es que siempre va a estar el estigma mental, va a, ser, va a existir el trauma profundo en la mente, que por una o mil razones, muchas veces las víctimas, sean hombres, mujeres, niños, adolescentes, no tienen las mismas capacidades que una persona común que no ha sufrido este tipo de conductas de poder alzar la voz o de poder ir a denunciar simplemente a una agencia del Ministerio Público, más aún, entendiendo el contexto de nuestro país, de la gran impunidad y y el miedo e incertidumbre que las víctimas tienen tan solo de alzar la voz en la vía correcta, que es la legal. Por eso, también las víctimas, al momento de ejercer eh, su derecho a la expresión y poder denunciar de manera pública estas situaciones en una red social como lo es Twitter, a través de algún tipo de entrevista, alguna eh, situación parecida en el ámbito mediático, pues también es una pesadez para ellas y yo creo que el, el ámbito legal debe de entender el aspecto emocional con que las víctimas se desenvuelven después, cuando quieren realizar o alzar la voz de lo que ellas han sufrido. Yo por eso también les pido, eh, cuando veamos este tipo de asuntos, tenemos que ser muy empáticos. Y no es meternos quizá a este movimiento exagerado, quizá en el que se sobreprotege todo este tipo de circunstancias, no va por ahí. Es que en realidad las víctimas pasan por sí mismo cuando reciben la conducta delictiva un calvario inimaginable. Y la verdad, la única forma de poder entender, o es vivir la misma situación que ellos han vivido, o es haber vivido una situación parecida para que podamos ponernos en sus propios zapatos. Entonces, bueno. El proceso civil menciona eh, que ha entablado Sasha Sokol contra Luis de Llano busca específicamente lo siguiente. Y vemos ahí cómo es específicamente algo civil. Por lo tanto, esto no es una denuncia, es una demanda. Primero, que se declare, eh, primero que se declare por un juez, un juez en el ámbito civil, que la conducta de Luis de Llano, tanto en los años 80 como ahora, con sus declaraciones es ilícita y le causó daño moral a la afectada y por supuesto esto está prácticamente eh, superado, es decir, eh, no hace falta mucho material probatorio más que su propia confesión y además todo lo que en testimoniales van a poder desahogar. Eh, de los familiares amigos que en esa época conocieron todo este hecho eh, pues delictivo y que van a poder corroborar que si finalmente existió esta relación entre luis de llano y la propia sasha sokol que es de conocimiento mediático y público pues simplemente ya desde ahí se va a catalogar como algo ilícito aunque el propio luis de llanos no haya sido sometido a un procedimiento en el ámbito penal eso es una situación diferente, pero que no va a impactar de manera negativa a este asunto. Eso, eso por esa parte. Y menciono un segundo punto, que en una sentencia judicial obligue al demandado a ofrecer una disculpa pública por sus acciones y declaraciones algo parecido como lo que vimos en el ámbito de just stop no ustedes recordarán jocelyn hoffman la obligaron aunque fue en un ámbito eh, diferente en el ámbito penal pero tuvo que pedir una disculpa tuvo que reconocer su error de manera pública en una conferencia de prensa y bueno eso ustedes ya lo conocen eh, ya saben qué pasó con eso, más o menos es prácticamente lo mismo, es una petición que están solicitando al juez civil que se cumpla y que lo conmine al propio Luis de Llanos, que en su momento cuando este asunto sea eh, llevado a través ya de una sentencia definitiva y se tenga que ejecutar este acto, pues tiene que ser así, de manera pública. El, la parte eh, que dice tercero, dice, el juicio eh, solicita que el juez eh, cuantifique una indemnización que deberá pagar Luis. De Llano. Yo creo que esta es la parte toral la más relevante que va a recepcionar en su ámbito legal el propio Luis de Llano. Es decir, lo que les comentaba en un principio, la cuantificación va a ser prácticamente la que solicite y la que pueda y logre acreditar la propia eh, Sasha Sokol. ¿Por qué? Porque hay una afectación tanto en su honor, en su decoro y principalmente en un ámbito eh, psíquico. Es decir, también tendrá que acreditar, y lo va a hacer en la demanda, cómo su vida cambió, sea para bien o para mal, a través de esta relación que sostuvo que es ilícita y que ad además es un delito, cómo es que este aspecto psíquico... Cambió para siempre tanto su relación laboral, su futuro laboral, su, eh, su ámbito familiar, todo el desenvolvimiento que una persona debe tener normal cuando no es abusada, pues bueno, va a tener que ser cuantificada por el daño que esto le produce en su vida, los años que perduraron este mismo trauma en su conciencia, en su mente, en su psique. Y es lo que además los abogados van a tener que corroborar. Por supuesto que esto también se va a probar con dictámenes eh, o periciales específicas en psicología y bueno, todas las ramas y materias que uno le pueda meter para poder robustecer que la afectación realmente existió y cómo esto supone un detrimento en toda su vida. ¿Y cómo prácticamente derivado de esto? Pues cambió. Y si este cambio es probado como negativo, pues tendrá que hacerse cargo de todo lo que perdió la propia Sasha Sokol a consecuencia de la realización de esta conducta en su propia integridad psicológica, física, en su honor, en su decoro, como lo veíamos en el propio artículo 1916 del Código Civil aplicable para la Ciudad de México. Por lo tanto, pues es eh, realmente muy interesante esta parte y también en esta otra que les voy a poner aquí en pantalla, se logra apreciar que mencionan que el 100% del monto que en su momento se determine judicialmente será destinado a ADIVAC, eh, AC, que es una organización seria y calificada que lucha contra el abuso en contra de menores. Eh, y fíjense que aquí además... Vemos la, lo que es esta asociación civil, esta es la página oficial, y vemos que bueno, ya tienen alrededor de 25 años en la lucha en contra de este tipo de conductas. Y miren, para leerles algo breve de, de lo que son ellos, dice que Avidac es una organización civil con 25 años de trayectoria que brindan atención médica, legal, psicológica a personas que han vivido algún tipo de violencia eh, sexual, sean niños, sean niñas, adolescentes, mujeres y hombres trabajan con perspectiva de género y enfoque de derechos en todas sus áreas de servicio y que no pertenecen a ningún tipo de gobierno, partido político ni organización religiosa alguna mencionan que existen gracias a los financiamientos donativos y apoyos económicos de personas conscientes de la problemática de la violencia familiar y de género y que los donativos y el apoyo económico son deducibles de impuestos bueno eso es lo que prácticamente es esta asociación más o menos vimos un poco de su currículum y su historia en unos breves párrafos pero es a la que se le destinará todo a la parte que va a solicitar como reparación y cuantificación del daño por parte de Sasha Sokol, y es lo que va a tener que pagar el propio eh, Luis de Llano. Además dice que con esta acción legal, Sasha busca que se establezca y se reafirme la verdad de los hechos, también pretende inspirar a otras víctimas a denunciar sus historias de abuso y así luchar contra este grave ilícito. Cuando exista resolución definitiva de, en este procedimiento judicial, se, emitará, se emitirá el comunicado correspondiente y por lo pronto, y dada la recomendación de su equipo, el jurídico de la propia Sasha, Sokol no emitirá comentario alguno en relación con estos procesos legales. Ponen ahí gracias las siglas del despacho y qué interesante esta última afirmación de que no va a decir nada. Evidentemente, esto siempre lo recomiendo yo cuando hay controversias de este tipo. Más aún que están siendo asesorados por un abogado y que eh, realmente le están dando muy buen consejo, ya no alimentar más el eco mediático ni tampoco ellos meterse en un embrollo legal por algún tipo de declaración o circunstancia desafortunada que puedan mencionar. Por lo tanto, amigos míos, eh, en cuanto a este tema de Luis de Llano, yo sé que a muchos de ustedes les puede estar. Eh, estén indignados y con justa razón de que este señor o este sujeto no esté pagando por su crimen, ya saben cuál es, estupro, que en su momento tuvo que haber pagado por situaciones que a veces aducimos son vacíos legales, por situaciones que a veces se consideran que son lagunas de la propia ley. Y sí, lo son así, porque en una circunstancia justa esto debería tener algún tipo de sanción penal y desafortunadamente... Eh, pues no es así. Por ahí veo un comentario que pone eh, Rosy Rojas, dice, y aunque el dinero fuera para ella, ¿qué importa? Efectivamente, Rosy Rojas, fíjate que una de las ventajas de esta serie de situaciones, pues es obtener dinero. Y yo no veo por qué esté mal esto, más aún si la ley te da el derecho. Si tú tienes un derecho, tienes la posibilidad de ejercerlo, de reclamarlo, porque por derecho es tuyo, te pertenece. Y si este derecho la ley te faculta, que pueda ser. Eh, restituido tu situación jurídica a través de una compensación económica, está más que bien. No es una cuestión de que quieran lucrar o que se quieran hacer ricos de, serie, de, de esta serie de circunstancias. Si las personas como Luis de Llano simplemente se hubieran conducido conforme a derecho y no hubieran hecho lo que hicieron, es decir, hubieran sido una persona honorable, decorosa, de buena reputación, lo que debe ser cualquier ciudadano, ¿por qué alguien se metería con él? Ah, pero se pronunció primeramente confesando un delito que ya sin lugar a dudas pasó. Además, buscó... Eh, pues de manera prepotente o bajar a la propia Sasha Sokol diciendo prácticamente que en él buscaba una figura paterna como si él fuese hubiese sido la solución a sus problemas de aquel entonces y que además bueno la, la, la tiene por una pobrecita niña no que no es cierto lo que ella menciona bueno esta serie de comentarios por muy tontos que pudiesen parecer y que se pudo haber contenido de haber dicho no hubieran dado lugar a ningún tipo de demanda si simplemente se hubiera abstenido de decirlos pero puesto que lo dijo con todos los pantalones con toda la inteligencia de que sus palabras tienen consecuencias, bueno, ahora tiene que ser eh, o hacerse cargo de sus propias consecuencias legales. Entonces, aquí, aquí estamos viendo en, en la parte subrayada, y es una contestación a tu comentario para reforzarlo: que cuando en un hecho o omisiones ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización, y todavía específica en dinero mismo que tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero. ¿Vale? O sea, no hay lugar a dudas que el dinero es un derecho que tienen todas las personas que pueden reclamar este tipo de situaciones. Eso no debemos ni siquiera, inclusive yo considero, que criticarlo o que hacer ver mal a una persona que demanda lo que por derecho es suyo. Y más si atentaron en contra de su honor más si atentaron en contra de lo que es su decoro, de, de su propia integridad, de su sí que eso no hay que dejarlo eh, atrás. dice eh, chelo ramírez ojalá también fuera a la cárcel, desafortunadamente. chelo, pues bueno, ya lo hemos comentado, pero pues no vamos a ver esta situación. naturalmente, bueno, a las personas, después de la libertad, lo que más les duele es las cosas materiales, el dinero, eh, las propiedades, si es que no tiene con qué pagar en efectivo. claro. Pero bueno, dice, quítele toda la plata por los años que estuvo con esa niña, pone Mani 220115, tienes toda la razón y así va a pasar. Fíjense que yo le calculo aproximadamente unas 7 cifras, lo que por lo menos van a solicitar como cuantificación de la reparación del daño. Otra cosa muy importante que es destacable de este asunto es el tiempo que van a tardar. Naturalmente, ahorita estamos inclusive en un periodo en el que muchos juzgados a nivel de la República, sea fuero estatal o sea fuero federal, inclusive en algún momento fuero municipal, se han ido de vacaciones. Entonces, ahorita están trabajando eh, los juzgados civiles, por ejemplo, están prácticamente vacíos, solamente lo urgente está entrando a trámite y por otra parte este tipo de asuntos pues se demoran aproximadamente un año y medio a dos años y medio hasta que podamos obtener una sentencia definitiva y aquella sentencia definitiva es la que prácticamente es inatacable la que ya no es recurrible y la que ya prácticamente es firme y ejecutable es decir, que si ya se cuantificó todo a pesar de los recursos que se presentaron por parte del demanda, eh, demandado o el propio demandante, pues bueno, ya lo único que queda es ejecutar y cobrar ese dinero hacia el demandado, ¿no? Entonces, todas estas partes eh, que estoy mencionando, pues bueno, van a llevar su tiempo, no es que se va a resolver en un mes, no se va a resolver en dos meses, ni tampoco en un año, va para un año y medio a dos años y medio por mucho. Eso deben de entenderlo muy bien también para que... Este, podamos eh, tener una espera más eh, racional y no estar eh, pensando que la justicia se tarda. O sea, es lenta, pero bueno, es lo que habitualmente va a demorar todo esto. Dice abogado, con todo respeto, hay que cambiar las leyes. Existen demasiados abusos. Sí, Mani. Y fíjate, Mani, en nuestro país, a pesar de que muchas leyes a mi consideración están bien, siempre hay la forma, de verdad que cuando uno quiere hacer el mal, siempre existen estos vacíos. Y no es porque la ley no lo contemple, sino inclusive también por una corrupción de las propias autoridades. ¿Por qué en su momento, de, de oficio o de manera rápida, la autoridad no actúa en este tipo de delitos, más allá de que sean de querella? Porque simplemente este tipo de víctimas eh, no eh, poder eh, hacer nada, ¿no? Fíjense que una cosa muy interesante también que va a pasar en este asunto respecto desde que el momento que se presentó la propia eh, demanda es que va a haber la posibilidad de que puedan mediar toda esta situación y que puedan llegar a, a un acuerdo sin entrar en una controversia, que la verdad, viendo la situación, lo veo muy difícil. Siempre que normalmente se presenta una demanda de este tipo, siempre hay la, la, la cabida a que haya la mediación o lleguen a un convenio para que no se agote el procedimiento ordinario y vaya, no se saturen los, los tribunales, los juzgados de este tipo de procedimientos. Por lo tanto, más adelante, si llegara a querer... Eh, propio Luis de Llanos negociar porque la autoridad los va a exhortar a que lleguen a un acuerdo, pues van a poder hacerlo. Inclusive, esta misma celebración de convenio podría ser muchísimo más rápida, quizá unos tres meses, cuatro meses en lo que se llegan a estas pláticas y podemos ver la resolución del problema más rápido. Pero para esto, pues naturalmente la propia Sasha se va a poner en una posición en la que si quiere que le paguen la indemnización, pues van a tener que únicamente conveniar a poder eh, resolver ¿Cuánto va a ser el dinero? Es lo único que van a poder estirar y aflojar para poder saltarse a este procedimiento de manera más rápida. Lo cual, de verdad, lo veo muy complicado a, 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 a que puedan llegar a esto por la situación en cómo se ha dado de manera mediática y cómo ha quedado Luis de Llano. Yo supongo y estoy seguro que él va a querer eh, sacar avante su nombre, su reputación y lo que él considere que es su propio honor. Pone Andrea Ram: ¿el dinero sería para Sasha? Originalmente, sí. Naturalmente. De acuerdo a cómo lo planteen en la demanda, eh, sea íntegramente para ella y después de que ella lo obtenga ella de manera eh, unilateral lo dona a esta asociación o puede ser que desde la propia demanda se destine directamente el número de cuenta, eh, la forma en que se va a transferir el dinero y se lo van a poder pasar a esta asociación sin que medie ahí algún tipo de transacción entre Sasha y la propia eh, Asociación sin fin de lucro. Entonces es muy importante que eso lo, lo verifiquemos. Si Sasha Sokol merece una indemnización, es claramente su derecho. Ahora, si a raíz de esto ella decide donarlo, pues también es, es su derecho y va a ser su dinero si es que así lo va a contemplar, donarlo. Y no va a tener que tener algún tipo de juicio moral porque es la propia ley la que le otorga esta facultad o derecho de poder reclamar una indemnización y una cuantificación por el daño moral que le han hecho. Me pone eh, Patti Arceta, hola abogado, gusto verlo. Muchísimas gracias Patti, pone letra y luna, gracias. Dulux pone, esta misma negociación pasó en el caso de top Sí, es algo parecido, o sea, es algo parecido, no es exactamente lo mismo, pero sí podríamos ver una situación así. El caso de Just Stop eh, iba para largo, pero puesto que llegaron a este tipo de arreglo que no es del todo legal, pues se pudo eh, obtener su libertad bajo las circunstancias que ustedes ya conocen, ¿no? Inclusive ahí dando algún tipo de propiedad y dinero en efectivo y hasta un vehículo. Eh, Dice Rosy Rojas, eh, pero con el quemadón que ya tiene por el resto de su vida quedará marcado y será señalado por cínico. Efectivamente, eso nadie se lo va a poder quitar. Eh, pone Octavio Pasal, Pasalaguas, dice lo que va a pasar es que el viejo va a hacer todos los movimientos necesarios para que al momento de que llegue la sentencia y si así fuere en su contra va a salir con lo que con que no tiene nada. Bueno, eso... Eh, Podrían intentarlo, hay muchos mecanismos para poder verificar si una persona realmente no tiene nada. Pero lo cierto es que, bajo el eco mediático que ya tiene todo esto, yo creo que lo que menos le conviene es ahora decir que, después de haber trabajado tantos años en Televisa y haber sido muy bien remunerado muchísimo, muchísimo tiempo, pues resulte que no tenga dinero. La verdad, y discúlpenme que lo diga así, quién sabe si este señor aguante el trámite de este procedimiento en un estado de salud eh, bien, porque este tipo de afectaciones, yo se los puedo decir por experiencia, les detrimentan mucho en el aspecto físico a las personas, más aún cuando con plenitud de pruebas de, de, de algo ya que no hace falta de ser eh, rebuscado o ser examinado con mucha exhaustividad, pues queda claro que pasó y esto lo sabe él. Y por esta plena conciencia que seguramente tiene de que sí cometió, Todas estas conductas que ya estamos escuchando, pues esto le va a detrimentar en su salud y la verdad, quién sabe si aguante el tiempo. El señor ya tiene 80 años de edad y son 80 años de edad que, imagínense, yo no quiero eh, pensar de esta forma, aunque es lo correcto, cuántas personas que pasaron frente a su eh, persona con la intención de obtener una oportunidad para aparecer en los medios de comunicación cuando él tenía el poder, la mano, el dedo para decidir que si sí fuesen, imagínense a cuántos habrá utilizado bajo las mismas circunstancias que quizá hizo con la misma Sasha Socorro. Aquí inclusive, pues no podemos ni juzgarla en el, en el aspecto de que eh, por qué estaba con él si tenía 14 años, porque precisamente el origen de todo esto es que tenía 14 años de edad. que dónde estaban los padres? Pues bueno, yo creo que eso también ya es muy rebuscado. Creo que entendemos que también hay una circunstancia moral que recriminar a los padres, pero el contexto de su familia y su núcleo familiar que vivió, pues era difícil. Estaba, eh, como muchas víctimas están, las más vulnerables, menores de edad, adolescentes. Eh, bajo una tensión emocional una, una situación familiar complicada cómo no iba a acabar bajo las garras de este individuo que insisto con plenitud bajo sus propias palabras él confesó que cometió una serie de delitos eh, dice chelo ramírez quitarle un pelo a, a, a un gato que pague ya mínimo que no se ponga roñoso dulux pone como cómo se puede eh, poner un candado para que no se empiece a deshacer de sus bienes, se declare en bancarrota y pague. No se puede hacer esto de declarar en, eh, en bancarrota. Bueno, básicamente esto es un procedimiento especial eh, que tiene supervisión de una autoridad. No, eh, in inclusive de, de llegar a, a pasar esto, la propia, dentro del mismo procedimiento se pueden mandar diversos oficios que se peticionan al juez eh, que realice para que a través del sistema bancario y del sistema financiero mexicano se puedan localizar cuentas a nombre de esta persona, al registro público de la propiedad de, de los lugares en que corresponda para ver si tiene algún bien. Hay muchas cosas y muchas mañas que los abogados tenemos para que esto no, no pase con nuestros clientes y evidentemente pues Sasha Sokol está muy bien asesorada, eso no me cabe duda y eso lo van a conseguir. Ustedes no se preocupen por esta circunstancia. Lo único que así eh, o aquí sí preocupa es que finalmente Luis De Llano se fue impune. Y se fue impune porque no pagó una pena de prisión cuando sí lo debía hacer por una situación del tema de la prescripción que le benefició finalmente a él. Eso es lo único indignante de todo este caso. Esto es lo único que sí molesta de toda esta situación jurídica. Pero bueno, las circunstancias para él le jugaron en esta, en esta situación, pues, de manera positiva. Pues qué mal, ¿no? Pero pues le va a tener que costar dinero. Por ya conclusión. Lo único que les puedo decir es que Luis de Llano de ninguna manera, debo decirlo así, va a pisar la prisión. Lo que sí es que va a tener que pagar por sus actos desde un aspecto económico, en efectivo, en dinero, con propiedades, sea el caso que le corresponda y como pueda hacerlo, le va a costar hasta el último centavo por haber cometido esta conducta delictiva. Yo espero que nos quede claro que también debemos de abogar por las víctimas, no de manera ciega, no de manera sobreprotegedora. Eh, de taparnos los ojos en los casos complicados, no, sino es un aspecto empático, racional, lógico y en el que nos pongamos en los zapatos y no empecemos quizá a juzgar que cada quien pueda hacer lo que quiera, es una recomendación, no es una obligación. Entonces, amigos míos, en esta noche me despido de ustedes para eh, dejarlos a ustedes descansar y que sigan con su vida. Muchísimas gracias por haber estado aquí en este canal. El día de hoy fue algo breve, fue algo rápido para que quedara claro en este canal eh, cuáles eran mis opiniones y aspectos relevantes en el ámbito legal pues ya vieron, finalmente va a ser procedente de la propia demanda y yo creo y tengo toda la certeza de que Sasha Sokol va a, salir, va a salir avante de esta situación legal, le va a ganar a Luis de Llanos, más porque él... Pues de manera pública confesó todo lo que pasó. Realmente lo demás va a caer por su propio peso y en el procedimiento va a ser muy fácil probar lo que está demandando la propia Sasha Sokol. Entonces amigos míos, tengan una excelente noche, pásenla bien, tengan muchísimo cuidado, se los digo siempre, cuídense y recuerden que nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, queridos guardianes. Bye.